A ver, buenas noches. Vamos a hacer el ejercicio de aplicación de las ecuaciones diferenciales ordinarias, un modelo lineal que es la interacción presa-depredador. Nos da a entender que X es la población depredadora y Y es la población de las presas. Y está gobernada por este sistema del tipo lineal. Y nos está indicando que las poblaciones iniciales en cada una, tanto la presa como la depredadora, es de 1000. Entonces, por comodidad, vamos a colocar nuestro sistema, que es X prima, es igual a X más Y, y sabemos que X en 0 es igual a 1000. Y acá Y prima es igual a menos X más Y, donde Y evaluada en 0 también es 1000. Entonces, acá tenemos un sistema lineal, con lo cual podemos indicar que se puede encontrar una solución exacta. Ahora, el método para poder desarrollar estos ejercicios indica que debemos escoger una variable y luego derivar esa ecuación. Entonces, no importa qué ecuación escojamos, vamos a obtener la solución. Entonces, vamos a escoger la variable X, que le va a corresponder la ecuación alfa. ¿Qué quiere decir? Vamos a derivar miembro a miembro. Entonces, de alfa, obtengo la segunda derivada, es igual a X derivada más Y derivada. Ahora, de la segunda ecuación, tenemos Y prima, que tenemos acá. Entonces, yo puedo despejar esa ecuación ahí. Puedo introducir la ecuación. Entonces, tengo es X prima más un corchete menos X más Y. De esa forma. Ahora, tengo que desaparecer la variable Y. Entonces, cuando tenemos un sistema lineal, la idea es transformar este sistema lineal bidimensional en una ecuación de segundo orden de una sola variable. Pero este Y podemos obtener lo siguiente de alfa. ¿En qué sentido? En que de alfa yo sé que Y es igual a X prima menos X. Entonces puedo introducirlo nuevamente en esa ecuación. Entonces tengo X doble prima, X prima menos X más Y, pero Y es X prima menos el X, de esta forma. Entonces, al final, ¿qué estamos encontrando? Que mi sistema se ha transformado en una sola ecuación diferencial de segundo orden del tipo lineal, que se puede resolver. Entonces, finalmente, lo que debo resolver es esta ecuación de acá. Menos 2x prima más 2x igual a 0. Entonces, nuestro sistema se ha convertido en una ecuación diferencial de segundo orden del tipo lineal, ¿no? Entonces, en todo momento sigue siendo del tipo lineal. Y se puede resolver rápidamente. Se puede obtener que su polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial. Entonces, acá podemos obtener las raíces sin ningún problema. Entonces, obteniendo las raíces, tengo R, que es igual a 1 más menos I. Tengo dos soluciones complejas. Entonces ya sabemos cómo es una solución compleja.
¿Qué gobierna esta ecuación diferencial? Entonces tengo x de t es igual a e a la t, corchete c1 coseno de t, más c2 el seno de t. Y esta es parte, es la solución de x, pero recuerden que tenemos que hacer la solución de y en esta parte. Ahora, hay que recordar que y lo tengo, que es y es, y es igual a x prima menos x. Entonces, con lo cual tendría la solución del sistema original, que es lo que yo quiero. Entonces, recordamos que es x de t es igual a e a la t. Este es c1 coseno de t más c2 por seno de t. Cierro corchetes. Sabemos, por lo que habíamos comentado, que y es igual a x. ¿Qué habíamos comentado acá? En este caso, y es igual a x prima menos x. Entonces tengo que hallar la derivada de x. Entonces, esto es la derivada de un producto. Entonces, tengo e a la t, corchete de lo mismo. Que viene a ser el coseno de t más c2 seno de t. Como es la derivada de un producto, más, ahora es e a la t, se mantiene tal como está. Corchete, derivada del coseno es el menos seno. Más el C2, su derivada es el coseno positivo. Entonces ya tengo la derivada. Ahora tengo que restar. Pero si nos damos cuenta, al poner menos a la solución, se va a eliminar con el primer término. Entonces, ¿cómo estaría quedando mi solución Y de T? Solamente viene a ser el C2 coseno menos el C1 del seno, multiplicado por la exponencial. Entonces tenemos de esta manera ya la solución del sistema que estamos buscando. Entonces ya tenemos todo sin ningún problema. Ahora, si hubiéramos escogido la variable y, hubiéramos obtenido una solución similar. Lo único que ahora podemos encontrar sin ningún problema es con los datos iniciales. Entonces vamos a continuar. Para hallar la solución particular, ¿no? Con los datos iniciales que nos han dado en el problema. Entonces, finalmente la solución que yo he obtenido es e a la t del c1 del coseno de t más el c2 seno de t. Y hemos obtenido el y de t. Es igual a la exponencial. Y acá hay que tener cuidado al momento de colocar. Es C2 coseno menos C1 seno. 2 coseno menos C1 del seno de T. Y esta es la solución de mi sistema. Ahora hay que recordar lo siguiente. Nos habían datos, las poblaciones iniciales, que en cero valía 1000 para cada población. Entonces, reemplazando, 1000 va a ser igual a x evaluado en cero, e a la 0 es 1,
Coseno de 0 viene a ser C1 más C2 por 0 va a ser 0. De acá estoy obteniendo que C1 vale 1000. Por otro lado, para la solución de Y, es Y evaluado en 0, viene a ser coseno de 0, viene a ser 1. C2 menos el 0. Entonces acá yo tengo que C2 vale 1000. Finalmente ya obtuve los valores de las constantes. Entonces ya tengo la solución al problema. ¿Dónde puedo factorizar 1000 para cada uno? Entonces, X en T viene a ser igual a 1000 por E a la T por el coseno de T más el seno de T. De esa forma. Por otro lado, también tengo el Y de T, que también viene a ser factorizado en 1000 E a la T. Y acá viene a ser el coseno de T menos el seno de T. Y esta es la solución de mi sistema que estaba buscando. Entonces, ¿qué hemos hecho? Un sistema bidimensional lineal lo hemos transformado a una ecuación de segundo orden del tipo lineal para poder encontrar la solución. Ahora, hay que entender algunos detalles. Como esto representa poblaciones, depredador, presa, ¿qué observación debemos tener? Que la solución debe ser positiva para ambas poblaciones, porque siempre las poblaciones son positivas, porque representan, en este caso, animales, ¿no? Para todo tiempo que pertenece del 0 al más infinito. Entonces vamos a ver un poco su gráfica, cómo se comporta en el tiempo este modelo lineal. De esta manera que tenemos X empieza acá, igual que Y, X empieza a crecer y luego empieza a decrecer. Y empieza a decrecer, desaparece y luego crece. Como las poblaciones son positivas, hay que tener mucho cuidado. En este caso, la población Y se extingue en el tiempo 0,8. Y la población X se extingue en el tiempo 2,4. A pesar que en Y vuelve a aparecer. Sí, pero hay que recordar que es un modelo. Cuando una población se extingue, no se puede recuperar. Entonces, tenemos esta consideración final. Que la población X empieza a crecer, luego decrece y se extingue en el tiempo 2,4. Por mientras que la población Y empieza a decrecer y se extingue en el tiempo 0,8. Muchas gracias.